una vez un pedido de varias varios catálogos. Betterware, Oriflame. Bueno, ese es de Betterware, es un... ¿Esto qué es? Portacepillos. Voy a tratar de ponerles el precio, si se me olvida, pues... Espero que no, pero... Porque no los tengo en las manos. Es Betterware. Ah, sí, bien, bueno. A ver si se puede abrir para mostrarlo. Sí. Aquí le puedes poner este, no sé, el cepillo, la pasta. Eso es como para viaje, se me hace. Le caen otras cositas, tal vez un enjuague bucal pequeño. No sé, el hilo dental, incluso. Se cae. Ahí está este. Estas son unas plantillas antiderrapantes. Yo hubiese pedido unas, pero bueno, este es un pedido, son dos. Parece que también aquel. Ese es un cepillo quitapelusa. Se ve bien. Quitapelusa doble. Sí, mira de este lado también. Ahí está. Es algo grande. Como unos 20 centímetros, yo creo. Y esto lo pedí para mi nena, es un para ajustarle el cinturón de seguridad para que no le lastime. Y mira, está súper, súper bien. Este me costó menos de 100 pesos. Este es otro cepillo quitapelusa. ¿Y esto qué es? Cinta fluorescente. Eso es para las escaleras. Yo pensé que era cinta antiderrapante, pero no, es fluorescente. Oh. Cuando está, se va la luz, no sé, cuando está oscuro. Esta puede ser de gran ayuda. Y estos son unos moldecitos. Uy, yo pensé que eran más grandes, son pequeñitos. Moldes panquecitos, moldes de silicón muffin. ¿Sí eran estos? Son súper, súper, súper pequeñitos. A ver, vamos a ver aquí. Hay otra bolsa. Esto es igual para mi nena, es una... Es una... toallita con gorro. Es una. Toallita con gorro. Es de conejito. Ya tiré todo. Conejito, es rosita. El conejito va en su cabecita. Entonces, se me cubre. Y me encargaron varios protectores labiales. Mira, se supone que son iguales, pero hay algunos que... Ups, se cayeron. Ups, se cayó la cámara. Pero para andar buscando. Hay algunos que me gustan más. Creo que son estos. Estos son un protector labial, pero no dice. Protector labial hidratante con manteca de karité y complejo de vitaminas. Protector labial hidratante, igual manteca de karité y complejo de vitaminas. Son muchísimos, son varios. Este estaba en oferta, si mal no recuerdo costaban 8 pesos. Entonces la chica aprovechó para pedir. Por lo regular están en 12, a veces están en 10, 2 por
2x20, 2x18, algo así. Son varios, miren, aquí hay más, muchísimos más. Uy, se van a caer. Oh, acá hay otro que se cayó. Bueno, esos son regalitos, creo que me dio. Este es un... que es una crema hidratante para manos. Es de la línea Natura. Bueno, va a estar disponible para venta. Ahorita tuve algunos gastos, así que necesito dinero. Yo he probado de esas y la verdad es que me gustan. También me dio este. Agua de aromas. Es de Jafra. Igual va a estar disponible para la venta. Me dio un labial de estos 24 de Arabella y pensé que era el que ya tengo, pero no, este es un rojito, es red. Yo tengo uno moradito que me gusta. Me dio más brillo, esto es un regalo de los Minions, de Peppa Pig. Me dio un brillo labial, rosa encanto creo que es el tono. Un labial mate que es de los rojos. Más brillos de Peppa. Y esta crema universal, que de esta sí me la voy a quedar porque me gusta muchísimo. Ahorita para el frío, mis labios se tienden a resecar muchísimo. Y igual mis manos. Así que me la voy a quedar. Miren. Además de que huele delicioso. Me gusta. La amarilla huele más a miel. Esa es la que más me gusta. Y en campaña pasada salieron unos de moras, pero se agotaron rápidamente. Así que las que me hicieron pedido de esas cremitas, pues les comento, se agotaron muy rápido. O me dio muestras de perfume. Estas igual se las pedí. Son las cremas universales de Stan Home. Le pedí cuatro. Aquí están cuatro. Estas son pomada mágica, perdón. Son muy buenas. Cuando tienes una quemadura o algo así. O igual para humectar tus manos, tus codos. Me encargaron los Itzu. Según yo son tres. Es un negro, uno con florecitas y el que regularmente viene, que es el de transparente, si no mal no recuerdo. Y este venía en un paquetito, venía el tamaño grande con el pequeñito, que es este. Este es el de flores. Ese la verdad es que yo no sé a qué huele. Y según yo el Itzu es unisex. Y según yo es un aroma cítrico, no recuerdo bien. Y ese es el negro. Level, si es negro. Y me dio bastantes muestritas de perfumes. Miren, aquí está Crisca de Natura. Ay, Inmi Saison, no sé si se pronuncia así. Esta del. Ay. Mítica, esta huele delicioso. Esta es de Ésica. Mítica. Ay, se cayó. Esta es Nitro de Saison. Si mal no recuerdo, es para caballero. Esencial de Natura. Uy, acá hay más de esa de Saison. Esta es de Ésica. No sé si se llama así, Celebration, Illumina Celebration. Ese es otro igual. Este es Girling Up. Perdón, bueno, ahí está. No sé cómo se pronuncia, de Saison. Energy de Saison. Otra de... A ver. Vamos a abrir rapidito la de Mítica. Es un aroma floral más o menos. Este, el moradito.
Y este es un paquete de Latin Attitude. Vienen dos perfumitos de estos, tamaño regular, que son 50 mililitros. Este es de Avon. Uy, ya no vale. Y me pillaron agua tónica, loción tónica facial astringente. Este es igual de Avon. Bueno, se los pongo aquí. Este es un perfume Wink, es de Avon, estaba en oferta, si mal no recuerdo, 80 pesos. Y un paquete de Sexy Side, este venía así, viene el desodorante, viene el Rolón, perfume Rolón, y viene, en el de Latin venía igual el perfume Rolón y el desodorante. Y esta que es un champú íntimo, gel de limpieza íntimo, ahí está. Y creo que es todo. Ya continuamos con el video. Catálogos. Ah, me dio un delineador también, es de Arabella. Me dio varios catálogos que ya después intentaré subir. Vamos a ver a qué huele este de Energy. Oh, miren, esta es la botellita de Energy de Saison. No puedo abrirlo. Ay, huele como al sugar. Sí, huele como al sugar de Jafra. A ver. Bueno, no lo tengo aquí, pero así, se me, así como a fresita huele. Huele a frutas. Me gustó. A ver este. Y esa es la botellita. Así es. Vamos a ver qué tal. Oh, este es atomizador. Miren, qué padre. Ese tiene como toquecitos de, ay, de mandarina. A ver, aquí dice de Pink Paper, rosa de Turquía y creme brûlée dejan salir la sensualidad natural que hay en ti. Pink Paper. No sé qué sea Pink Paper, pero huele muy bien. Me gustó. Me gustó. A ver este de Essica. Pink Paper. Igual es un atomizador. Miren, esta es la botellita. Vamos a ver qué tal. Ahora del otro lado. Es un aroma floral de rosas de bergamota, jazmín y pimienta rosa. Es un olor muy suavecito. No huele mal, pero no sé, como que no es de mi total agrado. Preferiría cualquiera de los otros, el INMI o no sé cómo se pronuncia, y el Energy. Y bueno, a ver, aquí creo que está otro, ¿verdad? Este de aquí, de Saison. Que es el Nitro. Que según yo es para caballero. Sí, masculino. Este huele a como maderas. Maderas, cuero, no sé. Aquí nos dice. No, no dice. Colonia masculina, solo dice eso.
Bueno, estas están cerradas. Y bueno, eso es todo por el pedido. Creí que era más, pero no, al parecer. Ah, sí. Me falta este, que es un pizarrón adhesivo. No sé si recuerdan. Perdón, les decía que, no sé si recordaban que les había mostrado que en Arabella una vez me llegó un pizarrón adherible y es este. Película adhesiva. Es un sticker, es un, pues sí, se puede escribir en él un pedazo de adhesivo negro. Y bueno, eso es todo. Gracias por ver el video. Aquí se ve un poquito mi desorden que dejé. Gracias por ver el video. Bye.